Amigos, buenas noches. Por favor, cuéntenme en el chat si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Bienvenidos, vamos a arrancar. Si tienen gente que todavía se está conectando, pues díganles que se conecten ya mismo porque vamos a arrancar. ¿Me están viendo bien ahí? Cuéntenme, por favor. Bueno, me están diciendo que ahí me ven bien. A ver. Listo, perfecto. Bueno, amigos, bienvenidos, buenas noches. Para quienes no me conocen, esta es tu primera vez en este taller. Yo soy Leslie Delgado, soy empresaria Amway, igual que todos ustedes, que espero que los que están conectados pues ya hagan parte de nuestro equipo. Soy una apasionada por los productos. Yo desarrollo el negocio igual que todos ustedes, soy empresaria, pero además de eso tengo una pasión por los productos muy grande porque entendí que el dinero en este negocio, al menos al inicio de donde mejor sale, es de la comercialización. Con el tiempo pues ya vamos adquiriendo otros ingresos, pero inicialmente todos tenemos que aprender a comercializar y también entendí que un negocio sólido, un negocio fuerte es el que tiene una facturación consistente. Entonces, después de ser una muy mala comercializadora, un día dije, esto no puede seguir así, tengo que empezar a comercializar bien. Y pues aquí estoy, me volví una máquina de comercialización y como además soy muy, ¿cómo le llamaríamos a eso de forma linda? Muy dedicada con el estudio de las cosas, me gusta saber qué hay detrás de cada producto, de cada cosa, pues me dediqué a estudiar los productos, me encanta aprender cómo los hacen, qué componentes tienen y pues tengo una facilidad para explicar, para enseñar, entonces por eso estoy aquí, el objetivo es compartirles todos mis conocimientos acerca de cada producto, acerca de cada estrategia de comercialización, cada cosa que yo sepa, el objetivo es enseñarles a ustedes y este espacio lo diseñamos pues para que cada 8 días las personas nuevas que están ingresando al negocio puedan estarse empapando de los productos porque si no conocemos los productos pues difícilmente vamos a poder comercializar y esta vez pues este entrenamiento no está diseñado solamente para los nuevos sino para todos los que estamos haciendo parte del negocio porque vamos a hablar de GIH que es una línea de productos nueva que tenemos en Colombia desde diciembre. Bueno, desde antes de diciembre teníamos este que es el jabón, ya les voy a hablar de este, de la línea Nutre Más y este que es el desodorante de la línea Protege Más. Pero todo el resto que ustedes ven ahí en la miniatura, pues son nuevos, llegaron desde diciembre a Colombia. Entonces, ahí en el chat ustedes tienen la opción de escribir, cuando escriban las preguntas que tengan o lo que sea, pónganlos para panelistas, por favor, para que yo pueda ver las preguntas que ustedes tengan. Vamos a ir viendo la presentación, vamos a ir hablando de las cosas. En cada producto al final siempre hago una pausa para que ustedes pues vean qué preguntas tienen, solucionarlas y seguir. Recuerden que el objetivo de este taller más que nada es que ustedes aprendan, que se vayan claros con los productos para que así mismo puedan comercializarlos, ¿listo? Entonces vamos a arrancar a hablar de esta línea que se llama GIH por sus siglas en inglés. En español lo que esto quiere decir es gentil y saludable, pues en inglés sería diferente. Por esta razón se llama GIH esta línea. Tiene algo muy importante toda la línea en general y es que es una línea ecoamigable. Todos los envases de los productos son 100% reciclables y todos se desarrollaron con energía eólica. Por esa razón son mucho más ecoamigables que cualquiera que ustedes puedan encontrar afuera en el mercado. Entonces, hay personas que a uno le dicen, no, pero es que ese jabón no lo quiero comprar por la razón que sea, porque es que en la tienda me queda más fácil, porque es que allá me fían, lo que sea. Esa ventaja de que sean ecoamigables es una gran entrada para poder llegarles a nuevos clientes. A mí, Leslie Delgado, me dicen, no, mire, es que
ese jabón cuesta el triple del que usted compra usualmente, pero es que es ecoamigable con usted usarlo, está dañando menos el planeta y lo está cuidando. Solo por esa razón yo empiezo a comprarlo. Y hay muchas personas que son como yo, que les interesa tanto el planeta que la inversión que tengan que hacer o los cambios de hábitos que tengan que hacer los hacen con tal de poder aportar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar producto por producto. Espérense esta presentación, a ver. Ahora sí. Entonces, acá tenemos la línea de aseo personal. Es una línea de aseo personal, es muy importante. Como ya les había dicho, su nombre quiere decir gentil y saludable. Toda la línea tiene ingredientes exclusivos, absolutamente toda la línea, como por ejemplo los que les puse ahí, la miel de azahar y la sal marina. Más adelante pues les voy a hablar un poquito de esos ingredientes exclusivos y por qué lo son. Esta línea en general toda evita la deshidratación de las zonas más resecas del cuerpo. ¿Eso a qué se refiere? A los codos, las rodillas, los talones, las plantas de los pies, que son zonas del cuerpo que suelen resecarse mucho. Toda esta línea nos ayuda a evitar esa deshidratación. Además, mantiene un buen aspecto en el cuello y en el pecho. Resulta, señoras y señores, más que todo, que el cuello y el pecho son una de las zonas, o sea, toda esta parte, de las que más nos delatan la edad. Hay personas que tienen el rostro perfecto, no hay líneas de expresión, no hay arrugas, pero resulta que el cuello está arrugado, está caído y el pecho está supremamente ajado, porque son zonas que uno normalmente, cuando usa un producto de cuidado de la piel, uno se lo aplica en el rostro, se le olvida que existe el cuello y el pecho. Y esta zona es la que normalmente tiene más exposición al sol, porque, por ejemplo, esta blusa, no es una blusa escotada, pero que me deja ver cuello y acá un pedacito de el pecho, y uno muchas veces no se protege del sol. Entonces, toda esta línea GIH nos ayuda a que esas zonas se mantengan con un buen aspecto. Además, es una línea hipoalergénica y dermatológicamente probada. ¿Eso qué quiere decir? Que los científicos recuerden que todas las líneas de Amway tienen un equipo científico detrás que está haciendo todo el tiempo investigaciones, pruebas, desarrollando nuevas patentes. Entonces, todo el equipo de científicos que están detrás del desarrollo de GIH, se encargan de hacer muchas pruebas para evitar que los productos generen alergias, por eso se llaman hipoalergénico. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, resulta que yo soy alérgica a la miel de azahar y yo no sabía eso. Por más que el producto sea hipoalergénico, pues si yo soy alérgica a uno de sus componentes como tal, pues me puede generar una alergia. Pero para la mayoría de personas que no tienen alergias así puntuales como esa que les digo, por ejemplo, a la miel de azahar, los pueden usar sin ningún problema. También están dermatológicamente probados, pues para que no les generen comedones, granitos, espinillas, para que no les genere la piel más grasa de la que produce, para que sean realmente amigables con nuestra piel. Y como ya les había dicho, sus empaques son 100% reciclables. Entonces, bueno, cuéntenme hasta este momento qué preguntas tienen, dudas, inquietudes, o si vamos todo perfecto y continuamos. Bueno, por lo que veo todo perfecto, no veo preguntas nuevas, entonces continuemos. Listo, vamos a empezar. Esta línea de GIH tiene tres líneas, o sea, la marca GIH tiene tres líneas, que son Refresca Más, Nutre Más y Protege Más. Entonces, la línea Refresca Más, ustedes siempre la van a identificar porque tiene esto, las marquitas en verde, y pues además está escrito el nombre, pero para que ustedes se identifiquen, la línea Refresca Más es verde. La línea Nutre Más es naranja. Mire, si se dan cuenta acá, esto es naranja. Y la línea Protege Más es azul, si ven el letrerito es azul, entonces ahí ya ustedes como que pueden identificarlas por colores. Entonces vamos a empezar por esta línea Refresca Más, que a Colombia llegaron dos productos, el gel para baño y la loción hidratante corporal. El gel para baño no lo tengo en mis manos en este momento porque hemos tenido algunos problemas con la llegada de productos a Colombia, entonces cuando fui a comprar la línea no estaba el gel para baño, sin embargo es de este mismo tamaño, este es el tamaño, este es la loción hidratante. Y este gel para baño, bueno, primero, toda la línea Refresca Más está enfocada en generar una frescura en la piel, que uno sienta la piel fresca, que no se sienta acalorado, que no la sienta reseca, que la sienta fresquita. Esta se encarga de limpiar toda la piel, pero sin resecarla y manteniendo su hidratación natural. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a generar exceso de grasa, tampoco va a resecar, pero sí va a limpiar, va a eliminar los excesos de sudoración, de grasa, todo lo que tengamos en la piel que no necesitemos.
Además, tiene un aroma delicioso, ¿verdad? Créanme que esta línea, yo no soy fan de los olores muy dulces ni de los muy fuertes. Y esta línea, de hecho, si los productos no tienen olor, mejor para mí, pero esta línea tiene unos olores súper suavecitos. No sabría cómo describirles, pero sí es un aroma refrescante y unisex. O sea, no es de esos olores fuertes que uno de mujer dice, uy, no, pero es que voy a quedar oliendo como a hombre. O los hombres cuando se bañan con un jabón muy dulce o algo así, dicen, no, voy a quedar oliendo a mujer. No, es un olor súper unisex. Tiene ingredientes como el aloe vera, o en Colombia muchos lo conocemos como sábila, el extracto de semilla de uvas y el té verde. A precio público, a precio full, en Colombia cuesta 32 mil pesos y eso nos da 5,94 puntos. A ver, ¿qué me falta por decirles? Listo, esta es toda la información que tenemos del gel para baño. Ahora, hay personas que me preguntan, ¿cómo así gel para baño? Es un... En pocas palabras, un jabón líquido para baño. Entonces, yo siempre les recomiendo que todo lo que sean geles de baño los usen en una esponjita. ¿Por qué? Porque ustedes le ponen una gotica a la esponja húmeda, hacen espuma y con eso ya se bañan todo el cuerpo y no lo desperdician. Si se lo ponen directamente sobre la piel, van a gastar más producto del que van a gastar en una esponjita. Entonces, recuerden que me pueden ir escribiendo las preguntas que tengan. Continuamos con... La loción corporal refresca más que esta, si es la que tengo acá en la mano. Si ven ahí en la imagen que ustedes tienen en la miniatura, en la diapositiva, está el gel y la crema. La diferencia para que los identifiquen, pues es que el gel tiene este dispensador, mientras que el, perdón, la crema tiene este dispensador, mientras que el gel para baño no lo tiene. Ahora, cuando ustedes compren esto, yo sé que hay gente que dice eso es una bobada, pero a veces a uno se le pasa. Primero, voy a quitarles la presentación un segundito para que puedan verlo bien. Entonces, lo primero que tienen que ver es que esto tiene aquí una cosita. Si ustedes intentan hundir el dosificador, no lo pueden hundir. Entonces, lo primero que tienen que hacer es quitarle esta cosita que es como un candado, como un segurito. Lo segundo es que aquí en la tapa, dudo mucho que lo puedan ver. No, creo que es prácticamente imposible que vean eso. Ay, bueno, ahí se ve un poquito. ¿Sí ven que tiene como un repujado y una flechita? Bueno. En esta flechita lo que dice es open close. Entonces, ustedes se fijan en la flecha, para este lado es abrir. Entonces, bueno, porque antes de girarlo, igual, a ver, antes de girarlo, ustedes lo van a intentar hundir y no van a poder. Entonces, al girarlo para el lado que dice open, le quitan como el candado y ahí sí ya lo pueden hundir y ahí ya tienen su producto. ¿Listo? Eso es muy importante porque créanme, a mí me ha pasado que muchos clientes algunos empresarios también me dicen, ay, mira que es que compré tal producto, pero no, eso es durísimo, no lo puedo sacar, no me funciona, me tocó quitarle la tapa, y pues es simplemente porque uno no se toma el tiempo de leer y pues detalladamente fijarse en esas cositas. Entonces, yo sé que, como les decía ahorita, hay gente que dice, ay, no, pero qué bobada, es muy importante. Entonces, ya les comparto nuevamente la presentación. Listo, continuamos. Entonces, esta loción que tiene comparte el mismo olor del gel para baño. Es una loción ligera e hidratante sin dejar sensación grasosa. Miren, yo me la acabé de aplicar y ustedes no me ven que las manos me hayan quedado grasosas para nada, ni brillantes, ni nada, pero sí se siente súper hidratante. Es muy ligera, pero hidrata demasiado. Y esta, si ustedes leen lo que dice acá, dice Body Milk. O sea, esto es algo que está muy de moda y es que a las cremas, entre comillas, corporales, que son así muy ligeritas, les llaman leches hidratantes. Entonces, en español, pues no se llama así, se llama loción corporal, pero su nombre original, pues es Body Milk. Entonces, es como una leche para el cuerpo. Si les preguntan, porque hay personas que les van a preguntar, ay, ¿no tiene una leche? Sí la tenemos, es esta. Y esta, ¿qué tiene de curioso o de interesante? Pues que es de muy rápida absorción, de verdad que yo me la apliqué, inmediatamente se absorbió. También tiene entre sus ingredientes aloe vera, extracto de semilla de uva y de té verde. Y algo muy importante es que aporta 24 horas de hidratación. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la piel muy reseca y se aplican una crema hidratante cualquiera, en el momento les deja la piel súper linda, chévere, hidratada, pero resulta que a las 8 horas, a las 6 horas, qué sé yo, por ejemplo en Bogotá que hace frío, la piel se reseca mucho, entonces les toca todo el tiempo estar aplicándose crema, mientras que esta dura 24 horas en la piel. Obviamente puede pasar que si van a piscina, que si van al mar, digamos que lugares donde uno se deshidrata, se reseca la piel más de lo normal, pues hay que hacer otra aplicación, pero si es un día normalito, les va a funcionar
perfecto. Y además algo muy importante es que es libre de sulfatos. Los sulfatos, o sea, es chévere que los productos no tengan sulfatos porque los sulfatos afectan el medio ambiente. Entonces, entre menos sulfatos haya en los productos, pues muchísimo mejor. Este producto a precio público en Colombia nos cuesta 40,000 pesos y nos da 7,42 puntos cada botella de loción corporal. A ver si tengo algo más que contarles de esta. Ah, bueno, se recomienda para niños mayores de 4 años. Yo siempre les aclaro que estos límites de edad son los establece el INVIMA en Colombia. En cada país hay una entidad que regula el ingreso de productos y la forma de uso. Entonces, ellos deciden y les parece seguro el uso de este producto en un niño mayor de 4 años. Ahora, si ustedes me dicen, no, pero es que el niño estábamos en la playa y se me quemó y yo no tenía otra cosa que aplicarle, pues aplíquenselo, no les va a pasar nada. Todos los productos de Amway son supremamente seguros, pero pues, las entidades distritales, gubernamentales, les parece pues que esto es más seguro para niños de 4 años en adelante. Entonces, no es que les vaya a hacer daño, pero pues es mejor evitar. ¿Por qué es importante la aloe vera que tiene este producto o la sábila? Esta es una aloe vera que es del desierto y este es especializado en aliviar y calmar la piel dañada. El aloe vera del desierto es el que más se utiliza en productos cosméticos, en productos para la piel. Digamos que no es lo mismo pues el que uno cultiva ahí en la matera de la casa que este que traen, que además ustedes saben que todos los productos naturales que contienen los champús, el maquillaje, las cremas, los jabones, todo lo que sean componentes botánicos, maticas, semillas, plantas, todos pues vienen de granjas que ya sean de Amway propias, las granjas de Nutralite, o granjas en donde Amway también cultiva, que tienen certificación orgánica, que se llama certificación NutriCert. Entonces, todos los ingredientes naturales que hayan en nuestros productos provienen de granjas orgánicas. Entonces, eso es súper chévere. El extracto de semilla de uva es de uvas rojas y este tiene tiene 20 veces más poder protector de la vitamina E que cualquier otra semilla. Es decir, la vitamina E la encontramos en diferentes fuentes, pero la semilla de uva roja nos aporta 20 veces más protección. ¿Listo? Y por último, el extracto de té verde. Es un té verde. ¿Por qué es verde? Porque, bueno, yo no sé si ustedes saben, el té, pues son las hojitas del árbol de té. Cuando está verde, digamos que es como que recién que lo arrancan de la hoja. Ese es su estado más puro. El té negro, el té blanco, son tés que ya han pasado por un proceso. Hay algunos que son fermentados. El té verde que tenemos en esta línea es un té verde no fermentado y eso, por estar así, nos aporta más nutrientes a la piel. Entonces, tanto el té verde como la semilla de uva, como el aloe vera que les acabo de mencionar, los encontramos en la leche hidratante y en el gel para baño. A ver, listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento o continuamos ya con los siguientes productos? Creo que no hay preguntas. Listo, entonces vamos a continuar. Les voy a pedir un permiso de un segundito porque es que me acaba de llegar un mensaje importante que tengo que responder ya, entonces lo respondo y continuamos. Les voy a cortar la cámara un segundo. Listo, amigos, perdón, casi que no logro volver a poner el celular. Listo, entonces continuamos con el siguiente producto y aquí ya cambiamos de línea. Pasamos a la línea Nutre Más, que es la línea naranja. O sea, si ustedes se fijan en todo lo que son las ilustraciones, los componentes de las líneas, esta línea es verdecita. Tiene sábila, tiene té verde, tiene las semillas de uva.
Mientras que aquí ya cambiamos a esta línea que ya es naranja y uno de sus principales ingredientes son las calabazas. Tiene también miel, entonces, bueno, ahí ustedes se van dando cuenta de los cambios de los productos. ¿Cuál fue el primer producto que llegó a Colombia de GIH Nutremás? Esta barra de jabón que es espectacular. Entonces, esta barra, les voy a hablar primero de la presentación, viene en una caja de cartón, que eso me encanta, pues porque el cartón podemos reciclarlo sin problema. Segundo, adentro, cuando yo vi esto la primera vez me pareció espectacular, aunque es una bobada, viene en un empaque plástico que es 100% reciclable y viene una barra, les voy a volver a quitar la presentación. Entonces, miren, viene una barra, estos jabones no están partidos, tienen las marquitas de dónde partirlos, pero vienen unidos, es una sola barra de producto, miren. Entonces, ¿cuál es la idea de que sea una sola barra? Pues que ustedes puedan o partirlo por donde están las marcas y listo, de acá les salen tres jabones, o que si, por ejemplo, ustedes tienen niños, un cuadrado de estos es demasiado grande, lo pueden partir por la mitad y les dan un jabón más pequeñito a sus niños. Entonces, eso es súper chévere porque viene, pues, para que ustedes usen tres, pero lo pueden dosificar más pequeñito. Eso me pareció súper chévere. O, por ejemplo, para un viaje que no quieren llevar como el jabón tan grande, eso me pareció súper chévere. Segundo, si ustedes se dan cuenta, aquí esto tiene un cuadrito. Entonces resulta que cuando uno gasta este jabón, al final queda un cuadro pequeñito. La idea es que el jabón que se me acabó lo pongo acá dentro de este cuadrito, los uno y puedo seguir usando un solo jabón y no desperdicio producto. ¿Listo? Porque eso pasa siempre, ¿no? Uno se le acaba el jabón y uno no se puede ya bañar con ese pedacito chiquitico, se pierde. Entonces acá este huequito está diseñado para que uno quepa dentro del otro y no se desperdicie nada. Y pues es transparente, como ustedes pueden ver, es translúcido. Entonces eso a mí me pareció súper chévere la primera vez que lo compré. Este ya lleva en Colombia pues harto tiempo, yo creo que ya como un año. Les voy a volver a compartir la presentación. Listo, entonces, esta barra de jabón lo primero que tiene es miel de azahar, tiene manteca de karité y también tiene aceite de semilla de calabaza. Entonces, a ver. La miel de azahar se conoce desde siempre, o sea, las personas que les gusta mucho todo el tema de belleza, cuidado de la piel, habrán escuchado hablar de la miel de azahar, porque es un tratamiento de belleza que se conoce desde hace muchísimos años y proviene, o sea, el nombre es porque la sacan del azahar, no es que le hayan puesto miel de azahar porque la encontró una persona que se llamaba azahar. Y esta miel lo que nos aporta es mucha hidratación a la piel, esa es su característica principal, miel de azahar, mucha hidratación. La manteca de karité, el karité es un árbol, sí, es un árbol, la sacan de la nuez de ese árbol, que es son las pepitas que ustedes ven en la parte inferior izquierda de la imagen que tienen ahí en la pantalla. Y la manteca de karité, yo creo que ustedes muchos la han escuchado porque es muy famosa en tratamientos de la piel y del cabello. La manteca de karité es buenísima para hidratar el cabello. Y ya, y el aceite de semilla de calabaza, pues es un aceite, es hidratante como todos los aceites, pero viene de la semilla de calabaza, que es pues una fuente natural y por supuesto orgánica, como ya les dije, todos los componentes botánicos de nuestra línea vienen de granjas con certificación orgánica. Este jabón también tiene algo chévere que me gustó muchísimo y es que es apto para usar en el rostro. ¿Por qué? Normalmente los jabones de cuerpo no son aptos para el rostro porque son demasiado grasosos y nos pueden generar pues más grasa, acné, tapar los poros, etcétera. Y pues uno normalmente de mujer, normalmente hay mujeres que no, o hay hombres que también hacen esto, tienen su jabón aparte para el rostro, son muy juiciosos con el cuidado de su piel, pero hay otros hombres y otras mujeres que son muy tercos y no hacen caso de lavarse la cara con un producto especial. Entonces el hecho de que este sea apto para cuerpo y rostro me pareció maravilloso porque yo dije, bueno, sí, mi papá, pongamos un ejemplo, no se digna lavarse la cara con un producto diferente al del cuerpo, pues qué maravilla porque este le sirve para el cuerpo y para la cara y no se está dañando la piel, entonces eso es buenísimo. También es libre de sulfatos, como ya les dije, los sulfatos dañan el agua y no me refiero pues, o sea, quiero que me entiendan que cuando digo agua, es que con lo que nosotros nos bañamos, esa agua va a terminar en las alcantarillas y esa agua que nosotros usamos, bueno, puede pasar por plantas de tratamiento, lo que sea, pero a la final va a llegar a los ríos y a los mares y cuando hay sulfatos en el agua, digamos que hacen que el agua se pudra porque no permiten una oxigenación normal. Entonces, por eso es súper importante que los productos tengan sulfatos.
Y además, bueno, ya les había dicho, el jabón que ya se acaba se puede incrustar en el nuevo. Esta barra de jabón cuesta 31 mil pesos a precio público y nos da 5,75 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si partimos la barra en tres, cada jabón nos sale a 10 mil pesos, más o menos, 10 mil 300, algo así, 350. Si lo dividimos en más partes, pues nos sale más económico, pero además es un jabón que tiene larguísima duración. Dura, o sea, yo lo abro hoy y me dura varios meses. Entonces, eso es súper chévere. Vamos a ver si tienen preguntas hasta el momento. No hay preguntas, listo. Recuerden que cuando escriban le ponen panelista para yo poder ver sus preguntas. Entonces, ahora vamos con el siguiente producto que la verdad es que a mí me encanta y es la crema de manos. Esta crema de manos viene una presentación de una cajita, que la cajita es reciclable, y adentro trae tres cremas de este tamaño. Entonces, lo primero que a mí me gusta, yo, Leslie Delgado, soy súper visual, entonces a mí me encanta que los productos que uso sean lindos. Esta tiene una presentación súper bonita, o sea, súper minimalista, moderna, no, o sea, no es una crema que uno saca ahí toda ordinaria, no, es una crema linda. Lo segundo es que cada frasquito trae 30 mililitros. La boquilla, si, no sé si la alcanzan a ver ahí, la boquilla es pequeñita, bota apenas el producto que uno necesita. Y el olor es un olor muy suave, porque a mí, por ejemplo, las cremas muy dulces me dan dolor de cabeza. Esta tiene olor, pero es un olor muy suave y a mí personalmente sí me gusta. Parece que huele delicioso. Entonces, bueno, esta es la presentación, es perfecta para llevarla de viaje, en el bolso, y pues cada persona que les compre una cajita se lleva tres cremas, o pues ustedes pueden decidir si venderlas por unidad. ¿Qué tiene esta crema de manos? Repara la piel, la nutre y la suaviza, queda súper suavecita la piel. Yo esta ya la venía usando como desde julio, porque una amiga que venía de fuera de Colombia me regaló una, y de verdad que desde que la probé me encantó, y cuando vi que había llegado a Colombia dije, no, la maravilla, porque es espectacular. Es de muy rápida absorción y no deja sensación grasosa. Yo, por ejemplo, no puedo usar cremas en las manos porque me genera mucha sudoración. Esta yo la puedo hacer así, untármela en la palma, en el dorso, y no me genera exceso de sudoración, entonces es maravilloso. Tiene también miel de azahar, que ya les expliqué que es súper hidratante, tiene manteca de karité y tiene aceite de semilla de calabaza, y tiene algo muy chévere, y es que protege la resequedad por agua fría. Uno normalmente se baña las manos ¿con qué? Con agua fría. Uno va a los baños públicos y el agua es fría, uno en la casa normalmente se baña las manos con agua fría, y eso genera muchas veces resequedad en las manos. Entonces esta tiene una característica especial que ayuda a combatir esa resequedad en las manos. Cada caja de tres cremitas cuesta 57.500 pesos colombianos y nos da 10,66 puntos. ¿Qué más hay que saber de estas cremitas? Listo. Bueno, una característica que no les había dicho es que el aceite de semilla de calabaza, además de ser súper hidratante, es antioxidante. ¿Qué pasa cuando hay oxidación en la piel? Pues que se empieza a envejecer más rápido. Entonces, evitar la oxidación pues nos ayuda muchísimo. Continuemos. Vamos para la línea Protege Más, que esta línea pues es digamos que la más grande en Colombia porque tiene tres productos, y vamos a empezar con los jabones en barra. Esto también me gustó muchísimo, y es que miren la caja que viene, es una caja grande, y la caja trae seis jaboncitos. Entonces, bueno, la caja es una caja de cartón, y adentro encontramos seis jabones, cada uno viene con su empaque individual. Que eso me pareció maravilloso, ¿por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, irme de viaje, pues tengo mi jabón con su empaque personal, pero además, si alguna persona me dice, ay, venga, véndame solamente uno, porque es que yo vivo solo y me duran muchos, o porque es que lo quiero probar, lo que sea, pues está el jabón con su empaque individual y viene empacado en papel. Entonces, eso me pareció maravilloso. Este tiene un olor, yo digo que huele a limpio, o sea, es un olor como muy fresco, no es dulce, no es fuerte, es un olor delicioso, a limpio. ¿Y este qué hace? Toda la línea Protege Más, que es la línea azul, tiene una característica muy chévere, y es que ayuda a controlar las bacterias. Es una línea antibacterial y ayuda a controlar los malos olores. Denme un segundito, me ubico. Listo. Entonces, este jabón limpia y desodoriza. ¿Por qué es importante la cualidad desodorizante?
de esta línea GIH y en especial del jabón, pues que si yo me lavo, por ejemplo, las axilas, que es una zona que si uno no se cuida, pues le va a generar malos olores, si me las lavo con este jabón, me ayuda a controlar las bacterias que tengo ahí y a controlar el mal olor que se pueda presentar ahí. Ahora, pues si lo complemento con el desodorante de GIH Protege Más, pues maravilloso, combo perfecto. Entonces, esto es muy chévere porque evita los malos olores que emite el cuerpo naturalmente, nos ayuda a controlarlos. Además, ya les dije, tiene un aroma muy suave, para mí huele a limpio. Tiene entre sus componentes té blanco, minerales y extracto de arándano. El té blanco lo sacan de los capullos del té, o sea, ni siquiera alcanza todavía a hacer la hojita, sino de los capullitos del té. Los minerales ayudan a remover las impurezas que hay en la piel y el extracto de arándanos tiene... No anoté qué pasa con el extracto de arándanos, lo único que anoté es que sus efectos vienen de las antocianinas. Espérense a ver si en algún otro lado anoté qué pasa con el arándano. No, no anoté cuál es la cualidad del extracto de arándano, perdón, les debo eso para el próximo taller. Entonces, este jabón crea abundante espuma y eso es muy chévere porque uno usa un poquito y ya con la espuma pues puede seguirse bañando. Si uno lo está usando en una esponjita, pues aún más es importante que genere espuma para que uno pueda usar poquito producto y pues que le rinda. Y además es fácil de enjuagar, no es de esos jabones que uno se aplica y le toca gastar un montonón de agua para enjuagar, no, cae facilito y... igual que el jabón de GIH, pues este no lo voy a abrir para mostrarles, pero acá ustedes pueden tocar que trae también un huequito cuadrado, que la idea es que el jabón viejito quepa en ese y no se desperdicie nada. Cada caja de 6 jabones nos aporta 79, nos cuesta 79.500 pesos y nos da 14,74 puntos. Voy a ver que por aquí vi que alguien había puesto una pregunta. Leslie, esta crema reemplaza la crema enriquecida de Ertia. Sí, señorita, ahí me estaban preguntando por la crema de GIH Nutre Más. Sí, y no solamente esa, esta crema, la de Refresca Más, también es súper hidratante, de verdad que tienen que probarla todos. Bueno, continuamos con... Ah, perdón, es que... Diosito santo. Listo, vamos con el jabón líquido. Miren, este jabón a mí me tiene enamorada. Entonces, bueno, la presentación es esta, es más pequeñito que la loción corporal. Este trae 250 mililitros e igual que el otro jabón, les voy a quitar la presentación por si alguien no vio cuando les mostré el otro. Igual que el jabón, trae aquí un candadito. Entonces, lo primero que hago es quitarle este seguro para poder usarlo. Segundo, aquí este solamente tiene una flechita, a ver si la ven. No la ven. No, no se ve. Pero acá hay una flechita, entonces al girarlo en el sentido que les muestra la flecha, pues ya lo podemos oprimir. Yo no lo quiero oprimir porque no me voy a lavar las manos acá, entonces quedaría untada de jabón. Entonces recuerden, primero quitan el seguro, el candadito y luego lo giran para que ya lo puedan empezar a usar. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente con la presentación. Bueno, entonces, este jabón limpia, desodoriza y no reseca. Yo no sé si ustedes ahí se estén preguntando lo que yo me pregunté cuando me dijeron que un jabón de manos controlaba los malos olores, porque yo dije, pues a ver, o sea, cuando a uno las manos le huelen feo, o sea, yo nunca he visto que las manos produzcan mal olor, claro, que si cogí algo o que si sudé mucho, pues me siento incómoda, pero que produzcan mal olor, que yo diga, es que me huelen feo las manos, no. Pues resulta que esa cualidad de desodorizante se creó para que este jabón lo tenga uno, por ejemplo, en la cocina. Entonces resulta que yo cociné, piqué cebolla o cogí cualquier, por ejemplo, a mí les di el gado, no me gusta el olor que me deja el pollo en las manos, me desespera manipular pollo porque siento que todo el día las manos me huelen a pollo y no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que si manipule pollo, pues me lavo las manos con este jabón que me ayuda a controlar los olores y santo remedio, ya no me huelen las manos a nada, eso me pareció espectacular. Obviamente limpia y como ya les dije, esta línea de Protege Más ayuda a controlar las bacterias, los malos olores y no reseca las manos, que es súper importante. También tiene té blanco, minerales y extracto de arándano, deja un aroma fresco, el aroma es muy similar al del jabón en barra, es un poquito...
como más suave, como que se siente menos. Y es de fácil enjuague también. Cada frasquito de jabón cuesta 35 mil pesos colombianos y nos da 6,49 puntos. A ver si hay algo más que deba decirles. No, ahí está. Y por último, a ver, yo creo que dejaron por acá una pregunta. Vamos a revisar si... Listo, no, ya ahí están respondidas todas. Recuerden que en el chat también me pueden dejar las preguntas, ¿no? Listo, continuamos con el desodorante Protege Más, que este desodorante sí lo tenemos ya también hace como un año en Colombia. Este tiene 100 mililitros, sin embargo, pues se los estoy mostrando porque todo hace parte de la misma línea y es chévere tener la información fresca. Entonces, ¿qué tiene de particular y chévere este desodorante? Este es un desodorante rolón. Entonces, por eso es importante saber que es de secado rápido. A mí me da mucha risa, siempre me acuerdo de ver a la esposa de mi hermano y a su hermana, uno llegaba a la casa y estaban así. Y yo, ¿y ustedes qué están haciendo? No, es que nos aplicamos desodorante, entonces estamos esperando a que se seque para que no nos manche la ropa. Pues resulta que este es de secado rápido, entonces no va a pasar eso. Yo me lo aplico y al medio minuto ya está seco. Además, algo muy importante y es que todos estos productos, igual que los de aseo, del hogar, igual que todos, son concentrados. Entonces, con una vez que yo pase, deje que la ruedita ruede y me deje, pues como que impregne toda la axila, ya tengo suficiente. No necesito darle como mil vueltas para que la axila quede súper mojada y me proteja, no, porque este es un desodorante muy efectivo. Entonces, con una vez que lo pase ya es suficiente. Entonces, es de secado rápido y es apto para después de afeitar, porque yo sé, a muchas personas les he escuchado, que se afeitan con cuchilla las axilas y luego se ponen su desodorante habitual y les arde porque son muy fuertes los desodorantes. Este lo pueden usar sin ningún problema, se lo digo por experiencia. Yo me depilo las axilas y luego me pongo desodorante y nunca me ha ardido, nunca me ha irritado, nada, o sea, es súper apto. Además, nos ayuda a controlar las glándulas sudoríparas para que pues no produzcan tanto sudor como producirían sin usar un desodorante y actúa por 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me lo apliqué hoy y voy a volar al otro lado del mundo, no me he podido bañar porque estoy en el aire, puedo estar tranquila de que a mitad del vuelo no voy a empezar a oler horrible porque ya se acabó el efecto del desodorante, voy a empezar a sudar y transpirar. No, este me ayuda a controlar la sudoración y los olores por 48 horas. Y tiene algo súper chévere y es una tecnología de activación por movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy aquí sentada hablándoles, viendo televisión, leyendo. No necesito pues que el desodorante me proteja de malos olores, pero en el momento que me tocó correr, que estoy haciendo ejercicio, que estoy en una presentación, estoy dando oratoria y me pongo muy nervioso y sudo mucho, cuando yo tengo movimiento, hay una tecnología dentro del desodorante que se activan unas partículas que tiene y emiten un olor fresco, entonces no deja que nos salga mal olor por la sudoración, sino que camufla el olor con un olor muy fresquito. Entonces, eso es súper chévere. Tiene complejo antiirritación que calma la piel y tiene también té blanco, minerales y extracto de arándanos. Cada desodorante cuesta 26.500 pesos colombianos a precio público y nos da 5,17 puntos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ah, bueno, y algo muy importante y es que es unisex. El olor es muy suave, no tiene olor dulce, no tiene olor así pues fuerte. Es un olor muy suave y yo conozco varias personas que me dicen que ellos son de esas personas que cualquier desodorante no les funciona, que tienen que usar medicados porque tienen un humor muy fuerte y este les ha funcionado perfecto. Así es que de verdad para deportistas, para personas que trabajan bajo el sol, para personas que tienen jornadas muy largas, funciona perfecto. Díganme, por favor, si hay preguntas. Veo que no hay. Y hasta este momento ya acabaríamos con los productos. ¿Qué más tienen que saber? Todos los productos son libres de sulfatos, triclosan y colorantes. No tienen ninguno de esos componentes. Como ya les dije, todos los empaques son 100% reciclables. Listo. Todos los productos ya están a la venta individualmente porque cuando salieron a la venta en diciembre llegaron en un kit y solamente así los vendían, ya están a la venta individuales. ¿El desodorante no mancha la ropa? No, señora, no la mancha. Yo lo uso desde que llegó. De hecho, yo desde que estoy en Amway he usado todos los desodorantes que han habido, el de Ertia, luego el otro de Ertia, ahora el de GIH. Ninguno mancha la ropa. Ahora, que es muy importante, que aunque este es de secado rápido, pues no me lo aplico y ¡pum! De una vez me pongo la camiseta encima. ¿Por qué? Porque aunque el desodorante no manche, es exactamente lo mismo que si ustedes están, qué sé yo,
cocinando y se les untó la ropa de algo. Si se les untó y ustedes no la limpiaron y luego además expusieron al sol, pues les va a quedar una marquita, no porque como tal el producto manche, sino porque con el sol pues eso se va a impregnar. Lo mismo pasa en la ropa. Si yo me aplico el desodorante, inclusive con la ropa ya puesta, pues alcanzo a tocar la tela y les va a quedar un líquido ahí, que si luego no se lava bien y eso, pues va a generar una mancha. O sea, eso es algo no con el desodorante, sino con cualquier cosa en la vida. A ver, ¿qué más preguntas son las que están poniendo? ¿Desodorante no mancha? No, no mancha. ¿Qué costo y puntos el gel? A ver, devolvamos. Me imagino que se refieren al gel para baño, 32 mil pesos a precio público, 5,94 puntos. ¿El desodorante se puede recomendar desde qué edad? Pues miren, lo normal es que los niños empiecen a usar desodorante más o menos como desde los 12 años. Antes creo que es completamente innecesario. Desde esa edad, o sea, desde que un niño empieza a usar desodorante, lo pueden usar sin ningún problema porque es un desodorante que está libre de todos esos componentes químicos que tapan los poros, que generan cáncer. Ah, bueno, eso es muy importante. Ha habido muchas campañas en medios de comunicación que dicen que cuando uno usa desodorantes antitranspirantes, pues que como no puede la piel transpirar, que eso se van tapando los poros y que a la larga se generan tumores, etcétera, etcétera. Con este desodorante no les va a pasar eso porque lo que ayuda es a controlar las glándulas sudoríparas, a evitar los malos olores, pero no evita que uno transpire, o sea, la piel igual respira. Entonces, eso es muy importante. La pueden usar niños desde que ya pues sienten como la necesidad de que, uy, no, como que ya empecé a sudar, sin ningún problema. ¿Tiene parabenos? A ver, vamos a ver si tiene parabenos. Pues según lo que yo alcanzo a leer aquí, si no me falla mi inglés, no tiene parabenos. ¿Cómo saben ustedes que un producto tiene parabenos? Pues porque en los ingredientes tiene etilparaben, metilparaben, lo que sea terminado en paraben, son parabenos. Este no tiene, o sea, ya los leí todos y en ningún lado dice paraben. Bueno, no. ¿Alguna otra pregunta tienen hasta este punto o ya estamos listos para salir a comercializar la línea? Bueno, yo veo que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a hablar de comercialización. Entonces, ¿qué les puedo decir yo de comercialización? Lo primero es que, por favor, usen los productos. Si ustedes se dan cuenta del producto que más les hablé, del que más como que tips les di, fue el desodorante. ¿Por qué? Porque lo vengo usando hace más o menos un año. Entonces, como ya lo he usado, lo he probado, sé cómo funciona, cómo actúa, sé que las promesas que me dan en la literatura del producto pues son reales, entonces puedo hablar con más fluidez de él. Si les voy a hablar del jabón en barra, pues no les puedo hablar más allá de lo que veo, que dice el producto, del olor, de lo que sí, porque no lo he usado. Entonces, siempre lo primero que les digo es que, por favor, usen los productos. No hay mejor estrategia de ventas que ser producto del producto. Si yo les estuviera hablando de esto, pero resulta que en mi baño tengo un jabón de otra marca, pues miren, primero que todo, el ser humano lo huele. Eso se siente, eso es algo intangible que la gente sabe que uno no le está diciendo la verdad. ¿De este jabón les puedo hablar? Claro que sí, de este también les sabré, les conté varias cosas porque lo llevo usando desde que llegó a Colombia. Entonces, siempre, siempre, siempre sean producto del producto. Eso es lo primero que les puedo decir. Segundo, esa silla que les puse ahí a mí me encanta, que es la silla de Claudia Santos. Para quienes no la conocen, ¿cuál es esa silla? Pues es una silla en la que ustedes cogen, se sientan y dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer para mover esta línea? Ya tengo la información, ya sé qué cualidades tiene, ahora ¿a quién se la voy a vender? ¿Cómo se la voy a vender? ¿Por qué se la voy a vender? En el momento que ustedes se responsabilizan de su facturación personal y del movimiento de productos, ustedes generan las mejores estrategias de venta y se los digo por experiencia. Yo llegué a un punto en el que tenía un montón de cajas acumuladas en mi habitación y yo las miraba y yo decía, ¿qué voy a hacer con esas cajas? ¿Qué estrategia se va a inventar Amway? ¿Qué estrategia se va a inventar mi equipo para que yo pueda mover este inventario? Hasta el día que dije, no más. Cogí la silla, me senté en el comedor, hice un inventario de todo lo que tenía y dije, ¿cómo lo voy a mover? Ese día empecé a mover productos y nunca jamás ha vuelto a ser un problema para mí el inventario. Nunca he dicho, no, es que estoy estoqueada, jamás, porque me responsabilicé de mi facturación
usando la silla de Claudia Santos. Segundo, identifiquen a sus posibles clientes. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que tengo un jabón que ayuda a controlar los malos olores en las manos porque uno coge alimentos. Si alguien a mí me conoce y me ha escuchado decir que odio que las manos me queden oliendo a pollo, pues soy un público objetivo para este producto. Entonces puede venir y decirme, Leslie, mira, esto te ayuda para que lo tengas en la cocina y no te huelan feo las manos después de cocinar, y se lo compro de una vez. Entonces, identifiquen a las personas que, por ejemplo, tengan la piel muy reseca. Este jabón es ideal para ellos, la loción hidratante corporal, personas que cuidan el medio ambiente, entonces todos estos empaques son reciclables, son hechos con energía eólica. Analicen los productos que tienen en sus manos y vean a qué tipo de personas se los pueden recomendar y llámenlos, cuéntenles y van a tener nuevos clientes. Ahora, ahí tengo la palabra clientes, no compradores de única vez. ¿Un cliente quién es? Una persona que yo le vendo un producto, le hago un seguimiento, me acuerdo al día de sus cumpleaños, le tengo una buena atención, creo una relación con él. No es una persona que, hola, sí, mira, ahí está tu producto y chao. No, es una persona que, con la que yo tengo una relación, que en el momento que otra persona llegue a decirle, mira, es que estoy vendiendo GIH, esa persona le va a decir, los productos son buenísimos, me encantan, pero yo ya tengo a mi proveedor, no lo voy a cambiar porque le soy fiel al proveedor, no al producto. Si yo no creo clientes, el día que una persona me compre a mí este jabón y le guste mucho y venga alguien más y le diga, ay, mira, es que yo vendo GIH, se lo va a comprar porque está fidelizado con el producto, más no conmigo, que soy su proveedor, porque no hay una relación. Eso es muy importante. Segundo, armen combos. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, no, es que es un deportista. Ah, no, pues le tengo el desodorante, le tengo el jabón que le ayuda a controlar los malos olores en el cuerpo y le tengo la loción hidratante, porque yo sé que como es deportista, que está todo el tiempo sudando, expuesto al sol, etcétera, sé que la piel se le puede resecar, entonces, este es un combo perfecto. ¿Y qué pasa? Que al vender combos, la gente siente que ya tiene la experiencia completa, que no le toca ahora ponerse a pensar aparte de eso, qué uso, y pues me genera mover más puntos fácilmente. Es más fácil mover un combo y mover 50 puntos con una sola persona que mover de a 5 puntos con 10 personas. Por eso los combos son maravillosos. Y al final, pues les escribí, cuiden sus clientes, que pues me adelanté a eso ahorita. Llámenlos, háganles seguimientos. Cuando haya promociones, cuéntenles. No, es que imagines que Amway está dando el 50% de descuento a los clientes y compras una cosa, te lleva a dos. Cuéntenles todo eso porque ellos sienten que son importantes para ustedes y que no solamente quieren sacarles plata del bolsillo, sino que realmente se preocupan porque ellos usen productos de buena calidad y que tengan un ahorro real en sus casas. Entonces, quiero saber si hasta ahí tienen alguna pregunta con el tema de la comercialización, de la facturación. ¿El jabón líquido protege más, es solo para manos o para el cuerpo? Pues está diseñado para las manos. Ahora, si ustedes lo quieren usar en el cuerpo, pues no les va a causar ningún daño. Pero es un jabón que no es muy grande, entonces usándolo para el cuerpo pues se les va a ir muy rápido. Mientras que el gel para baño de Refresca Más es de este mismo tamaño, entonces pues miren la diferencia. Este les va a durar muchísimo más. ¿Los productos de esta línea se consiguen en individual? Sí, todo lo que les estoy mostrando viene individual. Lo único que no son estos jabones, pues que viene la caja por 6. Y las cremas de manos tampoco, pues porque viene la caja por 3. Pero ya todo lo demás, o sea, la caja de jabón, la caja de cremas, el desodorante, todo eso sí lo venden por unidad. Geniales los tips de comercialización, gracias, Lu. Espero siempre poder aportarles. A ver, les quería compartir algo muy importante que anoté por aquí. Denme un segundito porque es algo muy importante que les quiero compartir. Bueno, no lo encontré. Pero lo que les quería decir es que ustedes de verdad, para que tengan una buena facturación en sus equipos, es necesario que se responsabilicen individualmente de su facturación. No pueden esperar a que su equipo les esté generando estrategias y cosas nuevas, sino ustedes mismos tienen que entender que tienen un negocio propio y que tienen que mover los productos. Yo ya les conté mi experiencia, o sea, hasta que el día que no me senté y dije voy a mover todas estas cajas, no las moví. Esperemos a que contesten el citófono.
Ya. Entonces, para quienes son nuevos en estos talleres, resulta que tenemos un reto semanal. ¿Por qué tenemos un reto? Pues porque nos gusta incentivarlos a que muevan, a que activen esa facturación. ¿Y cómo lo hacemos? Resulta que cada semana les planteamos un reto y el equipo que más cumpla el reto se va a ganar un taller exclusivo para sus empresarios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, resulta que a mí me escriben mucho por Instagram, Leslie, yo quiero saber cómo es que haces esos entrenamientos de spa facial, de maquillaje, etcétera. Quiero saber cómo las hacen. Pues ustedes se pueden ganar un entrenamiento exclusivo para su equipo en el que yo les cuento eso y es algo más abierto, más interactivo, donde ustedes me preguntan, yo les respondo, si están en Bogotá, pues lo hacemos en vivo. Entonces, si ustedes quieren ganarse ese espacio exclusivo para su equipo, lo único que deben hacer es, en esta semana, desde hoy hasta el próximo domingo, facturar 100 puntos personales en la línea de GIH, es decir, de sus 300 puntos que ya debieron haber hecho o que van a hacer porque son empresarios responsables y no le dejan el cierre al azar, pues 100 puntos los compran en la línea de GIH. Cuando ya tengan sus productos o si ya los tienen en su casa, ya los compraron, la idea es que hagan una publicación en sus redes sociales. No queremos que pongan el jabón y le escriban debajo, jabón antibacterial, que jabón que ayuda a controlar las bacterias, que limpia y que ayuda a controlar mal los olores. No, queremos que sea una publicación de experiencias, donde ustedes cuenten su experiencia, uy, compré este jabón y me encantó, donde ustedes estén usando el producto, que sea donde ustedes estén contando una experiencia, que no estén vendiendo, que no le quieran meter a la gente un producto con los ojos y por los ojos. Y cuando hagan esa publicación, queremos que por favor etiqueten a @amway.com.com, estoy hablando de Instagram, o al Amway de su país, y @lesliedelgado.co. Entonces etiquetan a Amway, me etiquetan a mí, pues para yo poder ver quiénes cumplieron el reto, y usan los hashtag, o hashtag quiere decir numeral, numeral GIH, numeral Tribus Team. Y ya con eso, pues nosotros podemos identificarlos, ver quiénes están cumpliendo el reto y pues asimismo ganarse su premio. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo no estoy conectada todos los días, 24 horas al día a Instagram. Puede que hoy no me dé cuenta de que alguien subió el reto. Abajo de la presentación ustedes ven un correo que es pregúntale a leslietribus@gmail.com y a ese correo me envían el pantallazo de su publicación, me envían la foto de sus 100 puntos en GIH y me escriben, hola Leslie, yo pertenezco al equipo de y cumplí el reto, mi nombre es tal. Al final de la semana el grupo que más correos haya enviado pues va a ser el ganador del reto. Este correo no está diseñado únicamente para que envíen la evidencia del reto, sino también para que ustedes lo utilicen para hacer preguntas. Resulta que hoy preguntaron algo que yo no me di cuenta y no les respondí, o hubo una duda que les surgió después del entrenamiento. En ese correo me pueden escribir todas las dudas que tengan de productos. Todo lo que sea estrategias, crecimiento, etcétera, solo consultan con su línea de auspicio, no conmigo. Todo lo que sea productos me pueden escribir ahí y yo con muchísimo gusto los puedo ayudar. Además, pueden seguirme a mí en YouTube como Leslie Delgado. Mi canal se llama Leslie Delgado. Yo tengo un canal donde les hablo de producto, les comparto todo lo que yo sé sobre... Ahora, por ejemplo, les pongo un video específicamente sobre el desodorante. Ese video, pues, les sirve a ustedes para profundizar sobre el producto. Son videos de 10 minutos máximo, 5 a 10 minutos. Entonces, los pueden ver más rápido y se los pueden enviar a sus clientes. Entonces, la idea es que este es un entrenamiento en el que estamos hablando de una línea completa, pero en esos videos corticos, pues, los pueden usar para ustedes y para sus clientes. Y también está en YouTube el canal de Tribus, que es Tribus Team Digital. Si no escriben digital, les va a aparecer por allá otro canal que no sabemos ni de quién es, pero el de Tribus Team Digital, ahí ustedes van a encontrar todos estos entrenamientos que hemos venido haciendo desde el año pasado para que se puedan entrenar en todas las líneas de producto, profundizar y pues que puedan comercializar más fácilmente. Porque si bien el mejor comercializador es el que tiene claro que es responsable de su facturación y el que usa los productos, el que es producto del producto, pues un comercializador que no tiene ni idea de qué está vendiendo, pues no lo va a lograr. Entonces siempre es valioso uno informarse de qué está usando. ¿Cuándo se usa el gel de baño naranja y cuándo el verde? Gel de baño naranja no hay. El gel verde, el gel para baño, pues es un jabón líquido y eso va en preferencias. O sea, tenemos tres opciones para bañarnos el cuerpo. El jabón de Protege Más, que este sí es una barra jabón blanca, no es traslúcida, y pues este es especial para las personas que quieren controlar malos olores, sudoración, etc. Tenemos el jabón naranja, que es un jabón que es súper hidratante, que es transparente, que además pues viene en viene una barra completa y ustedes la dividen como quieran. Este es ideal para personas con piel reseca. Y está el jabón de Refresca Más, que viene en una presentación similar a esta, que es refrescante.
Entonces, ustedes deciden, y es líquido, entonces ustedes deciden cuál presentación les gusta más y pues esa es la que usan. Digamos que no es que se use primero este y luego el otro, sino que tienen diferentes opciones. Listo, creo que ya no hay más preguntas. A ver. Sí, ya no hay más preguntas. Entonces, pues, amigos, este fue todo el taller de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Recuerden que cada 8 días tenemos entrenamiento de productos. Dentro de 8 días, yo sé que estamos como retomando, que muchos no se enteraron que hoy ya había entrenamiento de nuevo, pero conecten a todos sus empresarios nuevos para que empiecen a conocer las líneas de productos. Y dentro de 8 días, por favor, conéctense todos ustedes y a todos sus equipos porque vamos a tener un entrenamiento espectacular, muy importante, y además con una persona que es una crack en el tema que vamos a hablar. No les voy a contar qué, pues para que queden con la intriga y se conecten, pero de verdad promuévanlo y conecten a todos sus equipos para que su facturación aumente y se mantenga, porque recuerden que vamos a ser top 5 en Colombia, así es que todos hacemos parte del mismo objetivo. No, los 100 puntos de, me preguntan, buenas noches, ¿los 100 puntos del reto semanal son una parte de los 300 mensuales? No, ustedes pueden incluir esos 300 dentro de sus tres, esos 100 puntos dentro de sus 300 del mes. Ahora, si ya hicieron sus 300 y resulta que son muy buenos comercializadores, tienen el objetivo, se comprometen, quieren ganar el reto, lo que sea, y quieren hacer aparte sus 300 puntos en GIH, los pueden hacer. Lo importante es que hayan 300 puntos en GIH, ya sea dentro de sus 300 o por fuera de eso. No hay ningún problema. Y ya, pónganse de acuerdo con sus equipos, gánense los retos. Miren, las personas que se los han ganado, pues los han disfrutado porque tienen espacios exclusivos para su equipo donde pueden preguntar todo lo que quieran. Entonces, de verdad que apúntenle a ganarse a eso y ya. Los felicito por haberse dado este espacio. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, en este mismo enlace, en este mismo Zoom. Y ya, recuerden que pueden escribirme a preguntalelesditivus@gmail.com. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que les aprovechen mucho estos tips. ¡Chao!